felicitarte, Santiago, porque sos una persona muy activa que intenta permanentemente generar actividades y ahora hechos turísticos en San Carlos. Felicitar a la organización porque 50 años no es poco para nada. La verdad que uno ve la cantidad de fiestas populares y la dificultad que a veces tienen para sostenerse en el tiempo, así que felicitaciones. Creo que por lo que escuché hay un programa a la altura de las circunstancias. Y contarles que un poco el desafío de la provincia de Santa Fe en el área de turismo es, más allá de asegurar que los destinos que tienen tradición turística como Rosario, Santa Fe, el corredor de la Ruta 1, lo primero que se le viene a uno a la cabeza, se mantengan, es más que nada asegurar el surgimiento de nuevos destinos. Entonces esta iniciativa y esta fiesta que se da en San Carlos me parece que es la piedra angular del desarrollo del turismo en San Carlos y en la zona. Este hermanamiento que plantean con Villa General Belgrano me parece que es un paso y un salto cualitativo importantísimo, porque si hay algo que hoy funciona en el turismo son estos corredores vinculados a la gastronomía, a la identidad, a las tradiciones, así que me parece que es un salto cualitativo. En ese sentido de turismo de la provincia también agregar a lo que plantearon que instrumentamos un programa que se llama Fiestas de Calidad, que es agregar valor en conjunto con la SAL a lo que es la gestión de la gastronomía, las fiestas populares. Me parece que un sello de calidad en las fiestas populares es clave para que la gente se anime a recorrerlas, a visitar. Hoy el turista busca experiencias auténticas, genuinas, ya no solo lo extraordinario, sino lo original y lo que puede degustar como en ningún otro lugar en alguna localidad. Por eso San Carlos es un centro cervecero histórico por naturaleza, así que la gente que vaya a la fiesta seguramente va a poder vivir una experiencia de ese tipo. Justo hablábamos con Santiago hace un rato que la semana pasada terminamos un programa muy ambicioso que se llama Programa Innovación Turística Santas Vecinas, donde capacitamos a los referentes de municipio y comuna en gestión de proyectos. Muchísimos de esos referentes son de localidades que todavía están, son emergentes en el turismo. San Carlos tuvo una representante. Entonces digo, son todas cosas que con el paso del tiempo la vamos viendo. Creemos que vamos a tener una excelente temporada de verano llena de fiestas populares, Fiesta de la Cerveza, Festival del Pescador en Sauce Viejo y así muchas otras en todo el territorio provincial. Por eso que me parece que esta mesa y que ustedes estén acá sintetiza un poco cuál es la mirada que tenemos del turismo en la provincia. El sector público, las instituciones de la sociedad civil, los medios, el sector privado. Gracias Martín Castro por acercarte a la Asociación Hotelera Gastronómica. Gracias Rodolfo por el espacio que nos das en este hotel emblemático de la ciudad de Santa Fe. Así que agradecerles y ponernos a disposición para cualquier consulta que quieran realizar. Muchas gracias.